Caguas Cocina es una presentación de Miller Lite, Espresso Americano y Restaurante Factory del Hotel Real Intercontinental Tegucigalpa. Bienvenidos a Caguas Cocina. En nuestro episodio de hoy vamos a platicar con un delantero catracho, joven, pero ya con una trayectoria muy importante. Voy a cocinar para Michael Chirinos. Michael, ¿cómo estás? Todo muy bien. Bienvenido. Gracias. Me dice, cuando le vamos a invitarlo, pero a mí no me pongo a cocinar, me dice. Tranquilo, ahora lo voy a poner a cocinar. Ah, no es cierto. Me decís que querés tu porción bien cocida. Bien cocida. Ok, perfecto. Vamos a preparar. Me contabas que una de las experiencias en Vancouver con la cocina es que le gusta la carne no tan cocida. ¿Ah? Sí, exacto. Era una de esas cosas que a veces me incomodaba. Porque no sé cocinar, entonces me la tenía que comer así. Bueno, aquí te lo voy a dejar al gusto, no te preocupes, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Decía Kevin Hernández cuando grabamos que cada vez que cometí un error en la portería le gritaban, tomá jugo de zanahoria, oye, para que mires bien. ¿Qué es lo más divertido que te han gritado desde una grada, no? Que no te haya molestado y que te dio risa, o sea que... No, la verdad que no, solo he recibido insultos. Así. ¿Solo insultos fuertes? Sí. ¿Nada agradable entonces? No, nada agradable, pero es normal. ¿Sí? Sí, tomo con normalidad. ¿Quién descubre a Michael Chirinos? Primero inicié jugando en Federal. Se llamaba Mario, ¿sí? Él trabajaba para un hotel y siempre que iba a dejar las cosas a la casa, el recibo de, sobre el teléfono, me decía la hora que tenía que jugar y ahí, bueno, después pasé a Olimpia, que fue mi mejor amigo que me llevó a Olimpia, inicié con el profe Chirino, de ahí pasé con el profe Israel. Canales y luego con el profesor Roberto, que creo que fue el que más me apoyó, el que más disciplina me puso, porque tenía que ir a entrenar. Yo era de las que no me gustaba entrenar. Entonces el profesor Roberto Gómez fue el que me puso esa disciplina y bueno, desde ahí inicié. Pero cuando inicié con él no tenía la esperanza ni de llegar a reserva porque ya había hecho muchas pruebas. Pero bueno, al final me quedé con él y en un partido saliendo inicié, el profe Edilson Costa me dijo que tenía ya contrato con reserva, entonces de ahí inicié. El profe Edilson Costa para mí fue de mucho agrado, de mucho apoyo para iniciar mi carrera. Venía cerca, tío, que está ahí. ¿Qué lo voy a poner a cocinar? ¿No te voy a poner a cocinar, hombre? Tranquilo, vení aquí, tranquilo. ¿Ah? Oye, ¿cuántos son en casa? Somos cuatro. ¿Cuatro? Sí. A ver, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas? Un hermano, mi hermana se casó el año pasado. Okay. Y mi mamá y mi papá y mi persona. ¿Todos lo quedaron los varones entonces? Sí. En la casa, ¿ah? Entonces ya vi que... La mamá no lo pone a cocinar en la casa. No, no. Después se va a Vancouver, le dan la carne media cruda y no se la come. ¿Ah? O sea, la come así. Sí, ¿ah? Así. Miren qué espectacular este plato. La entraña, el asadito, los acompañantes. ¿Con cuál estoy? ¿Con esta? Ok. ¿Cómo? No me enchivole, señor de la cámara, hombre. ¿Estamos listos? Listo. Preparados. Vamos a disfrutar de este asado y vamos a continuar con la plática con Michael Chirinos. Buen provecho, Michael. Muchas gracias, igual. Ya dio el primer, ya dio, antes de la marca ya dio el primero y... ha quedado impresionado, ¿ah? Siempre me pregunto yo si hay alguien que me está dando mala fama, fíjate. Ya no deberían sorprenderse, hombre, pero siempre se sorprende. Yo digo, alguien me está haciendo mala fama. ¿Ah?
No, lo que pasa es que es difícil o escuchar a alguien que como un hombre que cocina, pues. Yo, y mucho menos un comentarista deportivo. Exacto. Eso lo sirve para volar maceta de nada más. No, sí, por eso tal vez podría ser. Oye, y hablando de eso, cuando te has encontrado viendo un partido o un resumen que vos jugaste o que no hayas jugado, este también otro, y escuchás al comentarista decir algo que... ¿De qué está hablando ahí, muchacho? Si ese no sabe de fútbol. Sí, es que lo que pasa es que en el fútbol hay perspectivas que se ven diferentes. Uh-huh. Digamos, yo lo puedo ver de una manera, usted de otra. Entonces, por eso es el fútbol, de eso se trata el fútbol. Al final, uno que juega al fútbol sabe un poquito más. Pero bueno, hay que respetar las opiniones de cada quien. Bueno, siempre el que lo practica va a saber más del que no lo practica. En eso sí estamos totalmente de acuerdo. Sí. Sobre todo lo que se vive ya dentro del campo. Sí, claro. A veces no todo es fútbol. Bien. Puede ser cosas extras o distintas maneras de, uh-huh, de verle el fútbol, de interactuar con él. Entonces, es normal. ¿Alguna vez llegaste distraído a un partido por un problema? ¿Que sentiste que ese problema te absorbió en el campo y te sacó? La verdad que sí. He tenido muchos problemas durante mi vida y antes de un partido me han tocado, pero soy de las personas que al jugar al fútbol se me olvida todo. Creo que más bien cuando tengo más problemas es cuando juego mejor. Entonces, nada, normal. Aparte, no soy mucho de poner muchos peros. Digamos, en este caso, hay un problema acá, otro problema allá, la cancha, el clima. No soy de esos futbolistas de poner muchos peros. Voy a jugar fútbol porque nací jugando fútbol. ¿Cuál es el consejo que más recordás que te dio Denison Costa? De lo que él te decía. ¿En qué hacía más énfasis él? No, en definir. Porque mi primer torneo en reserva metí 24 goles. Entonces, como le pegara, donde le pegara, era gol. Entonces, pero aparte tenía más el... A veces jugaba por las bandas. Es que él me decía... Rembrandt, Brian Velázquez, a veces Ellis y yo por la izquierda. Entonces, ustedes pueden cambiar de puesto a la hora que ustedes quieran. Entonces, pero siempre me ha faltado el ida y vuelta por las bandas. Entonces, eso era lo que más me recalcaba. Y luego llegas al equipo de primera y ¿quién te recibe como técnico? El profe Vargas. ¿Y qué te dijo Vargas? No, Vargas. ¿Él te pide o simplemente fue un ascenso natural? No, yo un ascenso natural. Okay. Subí, uh-huh, pero entrenaba con reserva. Porque, uh-huh, ves, entrenaba con primera, uh-huh, y jugaba con reserva. Jugaba con reserva. Y una vez me llamó y me dijo que iba a debutar. Que sí o sí me iba a debutar, como fuera el partido. El resultado que iba a debutar contra Platense. Entonces, el partido y debuté. Me acuerdo que esa vez no quería entrar a la habitación que me tocaba porque era con Noel Valladares. Me tocaba compartir cuarto. Ajá. Con Noel Valladares. Y yo voy al lobby y pregunto y me dicen, Noel Valladares le toca. Ay, yo no quería entrar. ¿Y por qué no querías estar con él? Porque era primer vez y nunca había hablado con él. Pues, y era la gran figura, exacto, del equipo. Era el capitán y todo. Seguro entonces, se imaginó que le iba a parar una regañada, que no le iba a hablar, pero me imagino que fue todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. E incluso él es el uno de los que más me ha apoyado en lo futbolístico, el cual estoy muy agradecido porque cuando me quería desviar de ciertas cosas en los fútbol, él me enderezaba, me pedía, compartíamos en su casa con él, cocina y todo eso. Entonces él me ha ayudado mucho en lo futbolístico y en Olimpia. ¿Cuándo Marco Chirinos realiza, se da cuenta que el fútbol va a ser todo para vos? Y que todo lo demás va a pasar a segundo plano, el fútbol va a ser el primer plano en tu vida. Cuando me sale la oportunidad, me gradúo y a los dos días me sale la oportunidad de reserva. Ahí me di cuenta que me han dado una oportunidad que tengo que aprovecharla. Y así fue. No sé si fue que Dios me dijo, te voy a dar estas cuatro oportunidades y durante estás en el colegio. Y no me aceptaron, no nada, pues. Entonces ya graduándome,
a los dos días me sale la oportunidad de reserva. Y en reserva me doy cuenta que estoy marco 24 goles. Que soy, de ahí me dan un premio, la liga me da un premio de máximo goleador. De ahí subo a primera, me dan contrato de primera. Porque a mí me dijeron que solo un año tenía en reserva, porque iba a cumplir 18 años. Entonces, y ya después, en primera división competía con Kioto, con Ellis, con Cosley. Entonces, siempre ingresaba, era cambio fijo el profe Vargas. Y ahí me doy cuenta. Ya después, mi nivel futbolístico fue hacia arriba. La gente me pedía, me pide fotos. Entonces, son cosas que a uno lo llenan de mucha satisfacción. Porque sabe que está haciendo bien las cosas. Pero igual, no me relajo y me dedico más a esto. De todo lo que te puedo haber dicho el profe Vargas en el tiempo que estuvo, ¿con qué te quedas de él? Que si yo te pidiera ahorita, resumime al profe Vargas, ¿cómo lo resumirías? ¿Cómo lo describirías? No, una persona que ayuda mucho. En realidad a mí me ayudó demasiado. Muy exigente en lo que él quiere. Una persona que dedica mucho a su trabajo, muy gritón. Pero es parte de la temperatura de él. Y más que todo, apasionado por el fútbol también. Este es tu día. Este es tu momento. De ser feliz ahora. De vivir y disfrutar. Granichino. Café bien. Apasiónate por lo que te gusta. Esta es la original cerveza light. Elaborada por más de 40 años con la convicción de que una cerveza puede ser light y tener gran sabor. Por eso, cuando los buenos momentos piden una cerveza light con sabor verdadero, no hay otra mejor. Mantente auténtico. Miller Lite. Hay jóvenes que no, que todavía les da el miedo, pues, de enfrentar a un cierto equipo y todo. Es normal tener miedo, pero al final es tu talento contra el mío. Tú tienes condiciones, yo estoy aquí es porque tengo condiciones. Entonces, en mi caso, digamos, mi ejemplo, yo no digo voy a enfrentar a Dani Alves. Voy a ver videos de Dani Alves. No. Yo practico lo mío, vos practicas lo tuyo. Ahí el quien pueda. Somos 11 contra 11, no me vas a enfrentar vos a mí solo. Crisanto la dejó pasar demasiado, va trastabillando, recupera la pelota, sigue Crisanto, intenta quitarse Mendoza de encima, tocó en corto Chirinos ahora, Chirinos adentro del área, Chirinos en empate, Chirinos le va a pegar, Chirinos. Cuando estabas en tu etapa saliendo de la sub-20, luego la sub-23, tuviste un incidente
con el profe Pinto, cuando elegiste no quedarte en la concentración cuando regresabas porque te diste cuenta de otra manera de que no estabas en un listado que él entregó justo después de unos partidos, creo, en Sudamérica. Sí, en Colombia. Sí. ¿Ya había fricción con él, con el profe? ¿O simplemente fue que te sentiste irrespetado porque no fue él quien te comunicó que no ibas a estar en esa lista? Sí, exacto. Tuvimos un partido contra Colombia allá y no me metió. Ni a Kevin López, ni a Costa, ni a uno de vida, no me acuerdo el nombre. Entonces, bueno, nos veníamos para San Pedro a jugar contra Maratón. Reserva de Maratón creo que era. Y estamos comiendo, desayunando ahí en el aeropuerto. Entonces había wifi, entonces me metí a ver un periódico y sale ahí que la lista de la FIFA ya la había tirado. No estoy yo. Y está alguien que estaba lesionado, que no podía para correr, tenía que primero caminar y correr. Entonces dije yo, bueno, en este caso, si eligió esa persona por mí o por cualquier otro que se quedó afuera, está bien, sus razones tendrá. Entonces fue cuando yo me voy a hablar con él. Bueno, primero le digo, me reúno con Anthony Lozano y con Bubba. Y les digo que bueno, que ya que no estoy acá, me voy a quedar en mi equipo. Entonces ellos me dijeron que sí, y dicho y hecho, así fue. De ahí voy a acercarme con el profe Pinto y le digo, profe, ya vi la lista, ya que no está, entonces voy a quedarme con el equipo. Entonces, porque la concentración seguía de esa selección. Sí, ¿okay? Porque teníamos que enfrentar a reservas de Maratón en el Yanker. Entonces, no, me dice, ¿cómo va a ser eso, padre? Me deja lista, no es la definitiva, me dice. No, profe, le sacó la FIFA, le digo, ya es la definitiva. Bueno, sí, padre, me dice, pero... Primero te dice que no era y sí. Después te dice que sí era. Sí, padre, me dice, porque así decía. Sí, padre, me dice, esa es. Pero vaya, juegueme contra Maratón, me dice. Vaya, demuéstreme lo que es capaz, me dice. Entonces le digo, no, profe, le digo, yo, ya le demostré casi un año de lo que soy capaz, le digo. Yo. Ya contra Maratón ya no le voy a demostrar nada. Era contra Colombia ahorita, le digo. Yo. Entonces... Me dice, venga, Amado, venga, me dice. Mire, yo hablo con testigos, me dice. Y yo le digo al profe, me voy a ir. Le digo, porque ya que no estoy en la lista, me voy a ir. Ah, ¿estás seguro? Me dice, sí, le digo. Entonces dicho y eso, me bajé del avión, agarré mi maleta y me fui. Ya cuando iba a salida, me dice el profe que lo sentía mucho, que ya iban a haber más oportunidades para mí y que no me preocupara. Entonces, bueno, de ahí fui. Me fui para la casa y fue cuando de la prensa me atacó un poquito, pero... Es que se decía que Chirinos dejaba la concentración porque te habían instruido desde Olimpia que dejaras la concentración. No fue así. Yo hablé con el profe Vargas incluso y él me dijo que me quedara, pero que al final yo tenía la decisión. Y lo que no me gustó fue eso, pues que yo miro la lista por internet y de ahí voy donde el profe y me dice que no y de ahí luego que sí. Y aparte, se supone que ahí van los mejores, pues. Un jugador lesionado no puede estar ahí. No lo digo por mí, sino que por todos mis compañeros. Pero al final, así fue. De ahí, porque el profe Pinto es muy inteligente, muy, muy inteligente. Es un zorro del fútbol. De ahí saca uno y mete a otro. Entonces, ahí fue donde me vi más mal yo. Porque no te incluyó a vos después de lo que pasó. Porque no fue a mí, sí, ¿sabes? Y vos sentís que lo hizo... Sí, un poquito de premeditación. Claro, por eso lo hizo. Esta es la original cerveza light. Elaborada por más de 40 años con la convicción de que una cerveza puede ser light y tener gran sabor. Por eso, cuando los buenos momentos piden una cerveza light con sabor verdadero, no hay otra mejor. Mantente auténtico. Miller Lite. Este es tu día. Este es tu momento. De ser feliz ahora. Chino. Café bien helado.
apasionate por lo que te gusta. Se juega como se entrena. Claro. Patón entrena. Nah, Patón, usted lo tira al piso, se levanta, él le vuelve a tirar al piso y se levanta otra vez. Ese Cuadrado es otro nivel. ¿Cuadrado? ¿Por qué le decís Cuadrado? Es que es así todo, así. Te acaban de quemar, Patón, ya olvídate, ahora va a ser Cuadrado Mejía, así va a ser, el Cuadrado Mejía vas a ser. ¿Ah? Es una refri fuerte, sí, Cuadrado va con todo, ¿ah? Una vez en reserva íbamos perdiendo contra Motagua 3-1. Ajá. Y nos expulsaron a uno. Y se me acerca él y me dice, mi papá, me dice, usted es el único que me puede empatar este partido. Yo me voy a poner de lateral derecho y usted encárguese de arriba, me dice. Bueno, al final metí otros 2 goles y quedamos 3-3. Y de ahí 2-0 le ganamos la final a Motagua. Tenía mucha confianza para todo en mí. Sí, era una de las que más me apoyaba. Entonces. Y no se le han abierto mucho las puertas de una selección al Patón, ¿verdad? No. Pero es curioso porque es un buen futbolista, es bueno en el medio campo, lo pones en el lateral, es bueno. Te apuesto que lo pones arriba y también va a resultar bueno. ¿Ah? Sí. He hablado con él de eso y yo le digo que no se desespere. Que sí, así, hay momentos que así es, que a veces cuesta, pero ya la perdíamos igual Moya, pues. Moya a mí me decía, a veces ponía triste, pucha, mira, no voy como tranquilo, le digo, tranquilo, ya te va a tocar, ahora le tocó y ahora lo único que le digo yo, que agarre confianza y no se deje quitar de un puesto. Porque ya después, ya se le hace hasta costumbre a uno ser llamado a la selección o estar de titular en el equipo agarrando confianza, entonces eso es lo que le digo a él, que se dedique más, que entrene aparte, que fortalezca las debilidades y al final le tiene que dar a demostrar lo que es capaz, porque la selección es lo que necesita. La Conca Champions, la verdad que sentí un poquito de frustración a pesar de que eché el gol Así es. Y quedamos campeón, porque quería finalizar el partido estando en la cancha y esa vez el profe Restrepo me sacó. Entonces, espera, me sacó. ¿Fue mezclado? Sí, me sacó y es más, no me fui ni a sentarme ahí donde estaban mis compañeros, sino que me fui directo al camerino. Me bañé, me cambié y estaba frustrado todavía. ¿Sos enojado vos? Sí, porque es que lo que pasa es que quería terminar el partido jugando. Quería celebrar jugando, terminar el partido. Pues yo quería terminar el partido y ser campeón. Y esa vez me sacó el profe. ¿Pero fuiste campeón? Sí, pero que ese era lo mío. Yo quería terminar porque con Olimpia, la vez que quedé campeón, ingresé de cambio. Y esa vez me sacó el profe. Entonces, no he tenido la oportunidad todavía de terminar el partido y ver el árbitro que pita y salir corriendo y todo. Entonces... ¿No estuviste en el drama de los penales entonces? No estuve en el drama de los penales. ¿Y cómo te diste cuenta? O sea, sí, sí los estaba ahí viendo. Ahí sí saliste. Sí los estaba viendo. Incluso hubo una vez que me dijeron que le fuera a decir a Donny que él la tiraba a la derecha, creo. Sí, a la derecha. Y yo, no, yo me fui y me paré a la mitad del campo. Yo ya iba a decirle a Donny. Sí. Y me paré a la mitad del campo porque los del Santos me quedaron viendo. Entonces, bueno, me retrocedí y no les fui a decir a Donny. Y Donny se tira para la izquierda y lo atajó. Más vale, ¿eh? Sí, yo, si hubiera ido y le digo a Donny, ni quiera. Si no estuviéramos hablando del título de Olimpia en Liga con CONCACAF. Sí. ¿Y quién es el que te aconseja en casa? ¿Quién te aconseja más, tu papá? Mi papá. Mi mamá no es mucho de fútbol, así. Ella lo que me dice siempre, cuídate las piernas, que no te dé un golpe, Chiri, me dice, cuídate mucho. Y eso, y mi papá no, mi papá sí, pues, me ha bajado de nivel, me dice, ya no haces esto, ya no haces lo otro, tenés que meter más goles. Y siempre, antes de un partido, siempre les hablo, no por cábala ni nada, sino que, o sea, me siento bien, pues,
sabiendo que ellos me dan aliento y escucharlo más que todo. Sí. ¿Tu papá es tu coach de fútbol? Sí. ¿Y tu mamá es tu coach de vida? ¿Verdad? Sí. Por favor, que no te patees, no vayas a hacer lo otro. Sí. Regresa temprano a la casa. Sí. Cuando no hables con desconocidos. Y cuando me mira tirado así de un golpe, siempre me llama y me dice, ¿cómo estás? ¿Qué te pasó? ¿Te duele el tobillo? No, le digo. ¿La cabeza? No, tampoco. ¿La mano? No, tampoco. Le digo, no, estoy bien, todo. Y, me empieza a preguntar de todo. Si no, no fuera mamá. Sí, exacto. Sí. Sinceramente, lo que mi papá me pida, yo se lo doy, no ando con nada. Porque él, siempre que iba al mercado, me invitaba a comer. Me compraba zapatos cuando yo le decía. A veces ni teníamos, pero me compraba. Él me puso en un colegio privado. Y así estuvimos, luchando, y ahí estaba. El señor, otro personaje, quiere ganar. Tu vida está llena de buenos personajes. Sí. ¿Y cuántas veces le das gracias a Dios por esos dos personajes que puso en tu vida? No, siempre. Y más cuando los veo reír. Caguas Cocina fue una presentación de Miller Lite, Espresso Americano y Restaurante Factory del Hotel Real Intercontinental Tegucigalpa.